Bienvenidos a Epicentro, mi nombre es Álvaro Londoño y hoy hablaremos sobre los distintos tipos de compostaje y conoceremos la iniciativa de las pacas digestoras Silva. Los residuos orgánicos, más allá de ser simplemente desechos, tienen muchas propiedades y utilidades beneficiosas. Por ejemplo, se pueden utilizar en el proceso de compostaje. El compostaje es un proceso de transformación de materia orgánica que se realiza con el fin de obtener un compost o abono natural. Se puede realizar de forma aeróbica y anaeróbica. La basura que a diario se genera en los hogares contiene una gran cantidad de materia orgánica que puede ser reciclada y retornada a la tierra en forma de humus con el fin de aportar una buena cantidad de nutrientes a las plantas y a los cultivos. Existen dos tipos de compostaje, el aeróbico y el anaeróbico. Guillermo Silva nos cuenta su punto de vista y cuál ha sido la experiencia con estos procesos. La ventaja del manejo aeróbico de residuos es que produce abono en corto tiempo, en 3-4 meses se puede tener un abono aprovechable, pero a costa de la tortura de los trabajadores. Entonces, a mí me parece que eso es falto de ética. Entonces, la propuesta mía ha sido todo lo contrario, y es desoxigenar residuos para que se fermenten, y la fermentación es una descomposición absolutamente limpia que se usa hace 10.000 años para hacer comidas deliciosas como chicha, cerveza, vino, jamón, queso y muchas cosas más. Entonces es muy curioso que mientras la tecnología de alimentos insiste en bloquear oxígeno, los promotores de manejo de residuos orgánicos insisten en oxigenar residuos y podrirlos y torturar a la gente. El manejo aeróbico de residuos no se puede manejar dentro de la ciudad porque es contaminante, altamente contaminante. En cambio, esto no, una paca digestora no produce contaminación de ninguna clase. Como acabamos de ver, Guillermo prefiere el compostaje anaeróbico. Este se desarrolla en las pacas digestoras. Esta actividad él la viene desarrollando desde 1977, es decir, hace aproximadamente 45 años. Estas pacas digestoras son un tipo de compostera, pero con una estructura diferente. Veamos de qué se trata. Este proyecto empezó en 1977, buscando superar la tortura que se le infringe a los trabajadores con el reciclaje oxigenado. Hay una propuesta mundial de oxigenar residuos y eso es un esquema pudridor de residuos. Y los gases pudridores de residuos son gases tóxicos para los trabajadores. Entonces, lo que se le impone a los trabajadores con voltear residuos, con tener que oxigenar residuos, es exponerlos a intoxicación, a un ambiente malsano. Y hace rato, desde el 72, Naciones Unidas aprobó el ambiente sano como un derecho humano. Pero en Colombia no ha habido interés en hacerlo. El gremio de residuos es indolente frente al sufrimiento de los trabajadores. El máximo de una paca digestora es 250 kilos de residuos de cocina totales, vegetales y cárnicos, crudos y cocidos, cubierta con 250 kilos de hojarasca, de poda de jardín, que la cubre completamente, y eso hay que completarlo con una buena compactación. En este momento hay pacas en todas las ciudades capitales de Colombia y en muchas poblaciones. Yo el año pasado hice 2 giras por Colombia, este año hice una gira por el sur de Colombia y hay pacas en Bucaramanga, en Cúcuta, en Bogotá, en Villavicencio, en Pasto, en Mocoa, en Cali, en Pereira, en Armenia, en Montería, en Cartagena. Esto, la paca digestora, ha sido un chisme que se regó por Colombia, un buen chisme.
que el problema no son los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos no son contaminantes por sí solos. Lo que es contaminante es el manejo oxigenado de residuos orgánicos. Entonces, que en la PACA podemos manejar residuos orgánicos con 5 minutos por hora de exposición a los residuos, mientras que en los otros residuos es 24 horas por día de exposición a los residuos. La PACA digestora se calienta 4 días por encima de 50, pero ningún día por encima de 60, y esa es la garantía para no producir amoníaco, para no producir amoníaco. Entonces, esto es un manejo perfectamente limpio que se puede hacer en antejardines, en patios de casa y en parques públicos. Aprender que es un proceso limpio, que la prevención que tenemos contra los residuos orgánicos proviene de un manejo ancestral sucio, pero que si eliminamos ese proceso ancestral sucio, podemos hacer algo perfectamente limpio. Las pacas digestoras son una iniciativa muy efectiva para el buen uso y el aprovechamiento de los residuos orgánicos, ya que ayuda a reducir la contaminación que se produce por estos. Esto ha sido todo por hoy en Epicentro. Nos vemos en una próxima emisión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @tvagro. Importante suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. We'll be right back.